Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos al Ateneo, donde vamos a celebrar una mesa redonda sobre el tema populismo y medios de comunicación social. Somos los aquí presentes, habitantes, actores y testigos de una época en la que han sucedido las transformaciones más importantes de la historia en el campo de las comunicaciones sociales. Los más viejos, como el que habla, hemos pasado de la llamada galaxia de Gutenberg, que arranca en el siglo XV con la invención de la imprenta, y se enriquece en la bisagra de los siglos XIX y XX con las invenciones del teléfono, de la radio y del cine. Ahí nos hemos criado, los de mi generación, y de ahí pasamos a la era de la televisión, que se desarrolla en los años 50 del siglo pasado. Y de esa era de la televisión hemos pasado a la de Internet, donde nos hallamos. Internet es algo maravilloso que ha acontecido en nuestras vidas. Es algo que muchos dicen más importante que el descubrimiento del fuego y que la invención de la rueda. Y ahora mismo estamos introducidos en el desarrollo de la inteligencia artificial, un prodigio de límites desconocidos. Pues mientras esto ocurría, aparecían en la escena cultural corrientes del pensamiento como la modernidad, lo políticamente correcto, la posverdad y una serie de pos, la posmodernidad, la poslengua, el poshumanismo, que nos han conducido a muchas de las sinrazones del mundo en que vivimos. Empujados por la posverdad, nos vemos metidos en un mundo de mentira, donde todo vale, donde todo se puede discutir, aunque esté enfrentado con la razón, con el sentido común, con la evidencia. Pues así las cosas, no es de extrañar que nuestras generaciones se encuentren, si no en estado de shock, sí en estado de confusión. En el siglo pasado nos advertía Ortega y Gasset con estas palabras: no sabemos lo que nos pasa, y eso es justamente lo que nos pasa. Pues en torno a estas ideas hemos preparado esta mesa redonda, y aquí están con nosotros hoy tres personas muy metidas en estos asuntos, que son don Antonio García Paredes, a la derecha, don Santiago Leira Curia, izquierda, y don José Luis David. Pues vamos a empezar por don Antonio. Don Antonio pertenece a la carrera judicial. Casi toda su trayectoria ha ocurrido en Madrid. Ya por los años 70 o principios de los 80, era el juez decano de los juzgados de instrucción y primera instancia en Madrid. E inauguró un nuevo estilo de relaciones entre la justicia y los medios de comunicación que fueron muy bien
aquel estilo fue muy bien recibido por los medios de comunicación y todavía hoy se le recuerda. En los años 80 fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. En aquellos años se dictaron muchas sentencias sobre la ley de protección, la ley civil de protección al honor y sobre la libertad de prensa. Y yo creo que de allí le viene esa afición o ese estar muy cerca de los estudios relacionados con los medios de comunicación social. Hoy es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y ha puesto en órbita una asociación llamada Para el Fomento del Diálogo, que ha sido un gran acierto en Madrid por la alta calificación de la audiencia que reúne. Pues, sin más, don Antonio tiene la palabra. Muchas gracias, querido amigo Pedro. En primer lugar, agradecer al Ateneo y a Pedro Crespo la organización de esta mesa redonda, de la que estoy bastante sorprendido porque realmente el Ateneo lo he conocido a través de su página web y creo que es una institución muy viva en lo cultural, en lo artístico y es gratificante para los que venimos aquí invitados el poder tener este público tan atento, tan interesado y esperemos que la materia que hoy vamos a tocar sea de su agrado y de su provecho. Yo quisiera comenzar con una anécdota pues, de casi el siglo VI antes de Cristo. Se refiere a uno de los siete sabios de Grecia, Solón, que a raíz de la muerte de uno de sus hijos se le acercó un ateniense a decirle: Solón, ¿por qué lloras por la muerte de tu hijo? Si eso no sirve de nada. Y Solón le contesta: precisamente por eso. Y es que hay cosas en la vida que no son útiles, pero son importantes. Hoy, cuando venimos aquí a hablar de populismo, en el fondo de ese escenario está el tema de la verdad. Y yo voy a hablarles de la verdad. Y cualquiera podría decir, pero bueno, ¿a qué vienes a hablar de la verdad si eso hoy día, en la época de la posverdad, como decía Pedro, no tiene utilidad? No tendrá utilidad, pero es importante. Hablar de la verdad siempre es importante, sea cual sea su resultado. Y, claro, voy a hablar de la verdad en un sentido filosófico, porque como jurista que he sido y soy, tengo que hacerlo con referencia a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro saber jurídico. Y es que no sé si ustedes habrán caído en cuenta de que nuestra Constitución de 1978, cuando en el artículo 20 regula la libertad de información y el derecho a la información, añade un adjetivo que pocas constituciones o casi ninguna recogen cuando hablan de la libertad de prensa, la libertad de información, y es el adjetivo veraz. Dice que se reconoce en ese artículo el derecho, digamos, del periodista, del profesional, a comunicar información veraz y el derecho del ciudadano a recibir información veraz. Claro, esto es un concepto ético, eminentemente, que tenemos que conservar, tenemos que defender, tenemos que explicar y tenemos que promocionar la verdad en nuestro desarrollo político y social. Fíjense si es tan importante el tema de la verdad que yo creo que nuestro legislador constituyente, tal vez sin darse cuenta, no utilizó la palabra información verdadera, sino veraz. ¿Y por qué? Porque la verdad es algo tan sublime que es fácil caer en el dogma o en el dogmatismo cuando se habla de ella. Cuando alguien dice yo tengo la verdad, parece que es que quiera abarcar algo más de lo que puede. Mientras que la veracidad es una tendencia hacia la verdad, una pasión por encontrar la verdad, una búsqueda constante. Y eso es lo que realmente ha calado en nuestro derecho y en nuestra jurisprudencia.
Porque en los casos en los que hemos ido resolviendo, sobre todo en los primeros tiempos de la democracia, como decía Pedro, las sentencias de la Audiencia o las sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, al tratar de perfilar en qué consistía esa información veraz, al final concluyeron con que la veracidad se calibraba por la diligencia que el profesional de la información había tenido en la búsqueda de la verdad de los hechos que trataba de relatar. Por tanto, yo creo que sí que hoy que vamos a hablar de populismo, vamos a tener de trasfondo el tema de la verdad. Y voy a hacer una especie de conexión de la verdad con la vida. La verdad no es solo un postulado ético, es que nuestra propia vida no funcionaría bien si no fuese por la verdad. Y es que la naturaleza, que es una gran maestra, y sobre todo hoy día esa naturaleza que se analiza y se observa y se explica a través de los conocimientos de la genética, la vida está en juego precisamente si la información que se transmite es verdadera. Fíjense que en una simplificación de lo que es la influencia de la genética, cuando un gen no transmite bien la información, el ser que se va a derivar o desarrollar de ese gen o cae en la enfermedad o termina en la muerte si la información no es exacta. Algo podríamos hacer de transposición hacia la vida social si la información que se transmite no es verdadera, no es veraz, seguramente que la sociedad puede enfermar o puede autodestruirse. Y claro, la información, sin embargo, hoy día, como bien ha dicho Pedro, después de referirse a la galaxia Gutenberg, ha abarcado tanto todos los campos que estamos realmente hipersaturados de informaciones. Los medios tradicionales, como han sido la televisión, la radio, los periódicos, han bajado en su influencia, aunque nosotros todavía, nuestra generación, somos de ver todavía las noticias de los telediarios y leer la prensa y escuchar algunos noticiarios. Sin embargo, los estudios dicen que gran parte de nuestras generaciones jóvenes, la forma que tienen de informarse es a través de las redes sociales, TikTok, Facebook, WhatsApp, etc. De hecho, en un estudio del año 2022 del Instituto Reuters, concluía que los jóvenes de menos de 25 años buscan informarse en las redes sociales en vez de en la web o aplicaciones de los medios. Dice que cada vez más gente evita deliberadamente las noticias, influidos por el aluvión de información de la pandemia que dio paso a la guerra de Ucrania y la consecuente crisis económica. Esa ola de desconexión con las noticias afecta especialmente a los jóvenes, los que tienen una conexión más débil con los medios y que optan por informarse por medio de TikTok. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Además, también, que con esta facilidad de información, hoy día podemos tener en los telediarios clásicos que la información de una inundación o de una escena de la guerra nos la dan porque un teléfono móvil de alguien ha captado esa imagen. Y es que ya han decaído, por así decirlo, los intermediarios. Los intermediarios clásicos eran los periodistas, que eran como profesionales que filtraban en cierto modo la información, la canalizaban adecuadamente. Pues bien, ese es otro de los fenómenos de nuestra época y que requiere o está pidiendo, lógicamente, un nuevo periodismo, que se hagan presentes otra vez los periodistas con profesionalidad y ética, como bien dice nuestro Tribunal Constitucional en su doctrina sobre todas estas materias. Entonces, realmente, en la situación en la que estamos, se puede decir que a río revuelto ganancia de pescadores. Hoy día es muy difícil distinguir las verdades de las mentiras. En otro estudio que se hizo en el año 2018 por el Trust Barometer de la consultora Edelman, se decía ya entonces, hace 5 años, que el 63% de la población mundial no es capaz de distinguir entre noticias verídicas y rumores. Y en ese mismo documento se afirmaba que el 60% de la población opina que cada vez es más difícil saber si una noticia proviene de un medio respetado o no. Si esto incluso hoy lo trasladamos
a esta predominancia que está habiendo de la inteligencia artificial, que nos puede, digamos, hipostasiar o poner una máscara a la realidad, pues no digamos lo difícil que se hace la, de, la comprobación de lo que es verdadero o falso. Y es que realmente, en cuanto nos desprendemos de ese contacto con la realidad, empezamos a fallar. Ya decía Nietzsche que no existen hechos sino interpretaciones, y eso ha sido lo que luego ha predominado en la posmodernidad a la que tú te hacías, a la que tú, Pedro, hacías referencia. Pero es que sin hechos podemos estar todos pensando, caemos en una subjetividad extrema que nos hace pues dudar de todo, o creérnoslo todo o dudar de todo. Y realmente a mí me gusta traer a colación a veces la fábula de Anteo. No sé si ustedes en el Museo del Prado han visto la fábula de Anteo, que está recogida allí en uno de los cuadros. Y la, lo que recoge es el mito de Hércules, que cuando se acercó a un terreno de gigantes, pues el gigante Anteo se puso a luchar con Hércules, y en ese fragor de la batalla se daban cuenta de que cuando Hércules levantaba a Anteo con toda su fuerza, Anteo perdía, digamos, su vigor y estaba a punto de perder la batalla. Pero cuando caía al suelo, curiosamente, se renacía. O sea, Anteo, al contacto con la tierra, recuperaba todo su vigor. Bien, pues esto nos puede servir como símil para que el periodista, cuando está en contacto con la realidad, es cuando realmente coge fuerza. Si es que se eleva a la deliberación, a la especulación o a la diletancia, pues ahí es donde puede seguramente fallar y no darnos con la verdad de la realidad. Y bien, a pesar de que hoy día estamos en un mundo un poco pesimista, porque parece, bueno, ¿y a dónde vamos? Si la inteligencia artificial nos va a engañar, si no sabemos por dónde tirar, quién nos dice la verdad o quién no, porque vemos luego tanta polarización, yo creo que nos tenemos que consolar. Hoy, cuando venía con mi amigo Santiago en el tren de Madrid aquí, le hacía referencia a un libro que ha escrito el recientemente designado Premio Princesa de Asturias de Comunicación, de Ciencias Sociales, Michel Ignatieff. Él ha escrito un libro que se titula En busca de consuelo. Él mismo, en el título que coge, dice, bueno, me recordará a Boecio o a Cicerón cuando escribieron de Consolaciones, ¿no? Y él lo que viene es a tratar de dar un poco de esperanza, diciendo, señores, que casi todos los personajes de la historia, porque él hace un recorrido por distintos personajes de la historia, casi todos los personajes de la historia han pasado por épocas muy difíciles, muy complicadas, y todos han buscado la forma de superar eso. Luego, nosotros también tenemos que animarnos a superarlo. Y ya, para no quitarles tiempo a mis compañeros, que son los que realmente son especialistas en el tema, haré una breve referencia a Ana Arendt, que parece una profetisa de finales del siglo, porque ya en el 1971, en un ensayo que ella hizo de mentiras en la política, afirmaba lo siguiente. Dice, el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista devoto, sino las personas para quienes la distinción entre la realidad y la ficción y la distinción entre lo verdadero y lo falso ya no existe. Yo entonces, con esto, a lo que me animo y quiero animar a todos es a que sigamos manteniendo la pasión por la verdad. Muchas gracias. Muy bien, han visto ustedes que don Antonio, además de jurista, es un filósofo y nos ha hecho aportaciones muy valiosas a la mesa. Pues ahora es el turno de don Santiago Leira Curiá. Es un doctor en Derecho Eclesiástico del Estado y miembro del claustro de la Universidad Complutense. Actualmente es profesor de Fundamentos Históricos del Sistema Jurídico en la Universidad Villanueva de Madrid. Tiene mucha obra escrita y últimamente ha publicado una cosa muy interesante para lo que hoy vamos a hablar, que es un libro titulado Populismo en España. Pues don Santiago, tienes la palabra. Muchas gracias, don Pedro.
doy las gracias doblemente. Primero, por invitarme a Santander, que es una ciudad preciosa, magnífica, y que a mí me trae muy buenos recuerdos porque mi padre trabajó durante unos cuantos años en verano en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y sus hijos, su esposa y sus hijos, teníamos la suerte de pasar aquí el verano, ¿no? Pues tengo asociado Santander a los mejores momentos de mi infancia y de mi adolescencia. Así que ya solo por la invitación y por estar en Santander, una de las ciudades más bonitas del mundo, no sé si ya me estoy pasando, pero desde luego de las más bonitas del mundo, pues le agradezco mucho la invitación, ¿no? También es una ciudad que ha dado a grandes pensadores y grandes personas. Me acordaba de Marcelino Menéndez Pelayo, que en fin, que no está hoy muy de moda, pero desde luego es un tipo que ha leído. Yo creo que leyó y escribió, antes hacía la broma de que hay profesores que escriben más de lo que han leído, ¿no? Pero Marcelino Menéndez Pelayo leyó y escribió mucho y con bastante acierto, con bastante contundencia, en fin, no dejó a nadie indiferente y desde luego es un referente de la historia de España. Se me ha invitado aquí para hablar de populismo, populismo en España. Empiezo hablando un poquito de lo que es el populismo para mí. Populismo para mí es una palabra cajón desastre. Es una palabra que sirve para cualquier cosa. En general tiene una connotación un poco negativa, si viene de los partidos tradicionales, y a veces los partidos más nuevos, que cada vez son menos nuevos, pues lo encajan como si fuera un elogio, ¿no? Si te llaman populista, pues es buena señal, ¿no? Podría desarrollar aquí las características del populismo que desarrollo en mi libro, pero en fin, invito a leerlo, ¿no? Y si no a leerlo, a buscar un poco en internet, porque en cualquier sitio ya te pueden decir las características del populismo. Pero me quedo con dos o tres. Una es la utilización de las emociones, ¿no? El populismo que ha existido siempre, por otra parte, o sea, no es que hayan surgido unos partidos populistas ahora, sino que los políticos en general son populistas, ¿no? Entonces, pero hay un especial manejo de las emociones, y como estamos en una época que también ha salido de crisis un poco de la razón, ¿no? Tenemos crisis de la razón y una emotividad bastante a flor de piel. Yo tengo la suerte, la suerte de dar clase a chavales de 18 años, 18, 19, son las nuevas generaciones, son el futuro, tienen grandes cualidades, o sea, tienen problemas y están en un mundo complejo, pero tienen grandes cualidades. Entonces, son eminentemente emotivos, ¿no? Y eso lo saben los políticos y lo sabe todo el mundo, ¿no? Y lo explotan, ¿no? Entonces, emotivismo, un líder, un hombre líder, que eso también es un clásico, ¿no? En todos los partidos políticos, tampoco podemos decir. Luego me voy a ir bajando al terreno y haré algunas afirmaciones un poco críticas para caldear el ambiente y para que luego haya intervenciones, o sea que espero no molestar a nadie con lo que diga, pero sí me gusta decir algunas cosas contundentes, ¿no? También para que no se me duerma el auditorio, ¿no? Como estoy acostumbrado a entretener a los chavales de 18 años, veo que aquí pues tenéis algunos años más que 18, pero no muchos, ¿no? O sea que, pero en general a la gente le gusta que le agiten, ¿no? Entonces, y luego, pues la utilización de las emociones, el hombre líder, un pueblo agraviado, eso es una cosa muy importante. El victimismo, ¿no? O sea, hoy hay mucha gente herida, ¿no? Hay mucha gente herida de verdad y mucha gente a la que se le hace sentir herida y víctima del sistema, en fin, ¿no? Y toda víctima necesita un protector, necesita un salvador, ¿no? Y ese salvador es el político populista que viene con la receta mágica, el crecepelo milagroso o como se quiera llamar, ¿no? Entonces te vienen a solucionar todos los problemas, ¿no? Esto por decirlo brevemente. Ya acercándome un poco a la actualidad, esta noche tenemos un debate muy importante que yo por lo menos no voy a ver por la hora a la que es 3 de la mañana, me parece, ¿no? Entre Donald Trump y Joe Biden. Si alguien lo ve y se despierta para verlo, que me lo cuente, pero bueno, mañana podemos verlo en las noticias, que es un debate bastante asombroso. Que los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos sean un señor de 81 años, que con todos los respetos está ya fuera de juego, y en fin, es un misterio para todos que esté allí, ¿no? Hay gente de 81 años que está muy en forma, pero no es el caso del presidente de los Estados Unidos. Y otro que está imputado y que tiene también 78, 79, si no me equivoco, Donald Trump, que ya tuvo una primera presidencia bastante sonada y estrambótica. Entonces, estos son los dos personajes. ¿Quién es el populista de los dos? Yo creo que los dos son populistas.
o sus equipos son populistas o todos estamos rodeados de populismo. Bajando un poco a Iberoamérica, por ir al presente, está el famoso caso de Milei, ahora muy de actualidad, Milei, que lo llevan, que lo traen, que insulta al presidente, que Ayuso le pone la medalla, en fin, ¿no? Madrid estamos muy entretenidos con Milei, ¿no? Entonces, es también, parece que, un nuevo fenómeno de populismo, ¿no? Un tipo libertario, que no se sabe si está muy bien de la cabeza, pero en fin, pero ahí está, y como los argentinos están absolutamente hartos de lo que había antes, que es ¿por qué triunfan los populistas? Porque la gente está harta de lo que tiene antes, entonces hace un experimento. Entonces, a ver si este que viene con recetas nuevas, me voy a cargar todos los impuestos, me voy a cargar todas las cosas públicas, pues a ver si funciona esto, ¿no? Porque lo que tenemos hasta ahora no funciona. Y luego ya aterrizamos en Europa, ¿no? Que acabamos de tener unas elecciones europeas, que todos los titulares han sido, bueno, antes de las elecciones europeas y después de las elecciones europeas, gana terreno la ultraderecha, ¿no? El populismo es la ultraderecha en Europa, ¿no? Como Europa es bastante socialdemócrata en general, ¿no? O sea, da la sensación, ¿no? Y desde luego España lo es, ahora me referiré a España, ¿no? Pues no digo que me guste que sea socialdemócrata, digo que es lo que hay, ¿no? Pues en Europa resulta que la gran amenaza es la gente que está votando a partidos extremistas, partidos populistas, partidos de ultraderecha, en fin, ¿no? Como si los partidos que nos gobernaran hasta ahora pues fueran una maravilla y magníficos y solucionaran todos nuestros problemas, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto, que yo creo que José Luis lo ha explicado magistralmente, es una gran crisis de la civilización, ¿no? Estamos llegando, vamos, no soy el primero que lo descubre y seguro que muchos de ustedes lo conocen, estamos llegando como al final del proyecto de la Ilustración. Europa, que ha sido un foco en Occidente, que ha sido un foco en todo el mundo de civilización, con esas bases en la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo, pues esa civilización pues se está viniendo abajo con el proyecto de la Ilustración de poner el yo, me voy a meter en temas filosóficos, pero no mucho, ¿no? Por la hora en la que estamos, ¿no? Hemos puesto el yo en el centro del asunto, yo, y hemos llegado al año 2024 pues con un gran problema de enfermedades mentales. Resumiendo la cosa de manera muy, muy simple, ¿no? Por lo menos es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Hay cosas positivas también, ¿no? Pero realmente ese poner el yo en el centro de toda la civilización y avergonzarse de la civilización europea y occidental, y estamos ahora con el ministro Urtasun de Cultura, creo que se llama Urtasun, ahora con el tema de la descolonización, que es muy importante que los museos de Madrid pues no tengan nada de colonización, ¿no? Entonces, como sigamos así, nos podemos cargar toda la civilización europea. Ya en Estados Unidos nos llevan la delantera, ya han derribado todas las estatuas de los que llevaron allí la civilización, ¿no? Que fuimos los españoles y los portugueses, ¿no? En fin, este es el caldo de cultivo en el que yo veo que surgen los populismos, ¿no? ¿Qué es el voto de protesta contra los partidos tradicionales? Un voto de malestar. No quiere decir que los nuevos partidos o los partidos populistas vayan a traer la solución, porque algunos pues, son bastante toscos, algunos tienen ideas un poco estrambóticas, pero sí que son un síntoma. ¿Y qué hace la Unión Europea? En lugar de preguntarse qué es lo que no le gusta a la gente, pues como siempre, pues ellos quieren vivir de lo suyo, ¿no? Ya se han repartido los cargos y dicen, bueno, pues aquí estamos, vamos a seguir como hasta ahora y vamos a combatir el populismo, que es el gran problema, ¿no? Lo decía el otro día Mariano Rajoy, ¿no? El populismo es el gran problema. Todos los partidos tradicionales, el populismo es el gran problema. Bueno, el populismo y otras cosas, ¿no? También los que llevan aquí muchos años. Yo nací en el año 80, o sea que ya nací después de muerto Franco. Y para mí el paradigma que he tenido durante todos estos años ha sido el Partido Socialista Obrero Español, o sea, el que ha configurado la sociedad española desde el año 82 hasta ahora, con pequeños paréntesis del Partido Popular, que ha intentado más o menos arreglar las cuentas para que el Partido Socialista siga configurando la sociedad española, pues ese ha sido el protagonista. Entonces, los bienes y los males que padecemos, pues es muy cómodo atribuírselos a no se sabe quién, ¿no? A Franco, o a la ultraderecha, o a los populistas, o no se sabe quién, pero el que ha estado usted todo el tiempo es usted, ¿no? Digamos. En fin, entonces creo yo, y perdonen que haga este excursus, luego estoy dispuesto a críticas, a aceptar críticas de todo tipo, ¿no? Que el partido más populista que tenemos ahora mismo en España es el Partido Socialista Obrero Español. Así de sencillo. Y entonces, ¿Vox es un peligro para la democracia? Pues puede ser, en algunas cosas, en otras no.
pero desde luego el que está configurando la democracia española desde el año 82 y el que ha hecho las leyes educativas, que luego nos llevamos todas las manos a la cabeza de cómo es posible que esté así la educación, es posible porque lo han hecho posible, ¿no? Así lo han hecho posible, ¿no? Leyes y leyes, ¿no? Bien, pues esto es lo que quería decir de España. Lo siento por molestarla, señora, pero es de los pocos sitios donde puedo hablar con libertad. Y usted también puede marcharse con libertad. Gracias. Eso es lo bueno también de un Ateneo, me parece, ¿no? Que podemos cada uno expresar nuestras opiniones y rebatirlas, ¿no? Y yo lo digo como lo siento, como lo he vivido y como lo he estudiado. Y como tengo la suerte también de trabajar en una universidad donde se puede hablar libremente y donde uno puede decir lo que piensa sin ánimo de ofender a nadie, pero con ánimo de decir la verdad y de no repetir los tópicos que se van repitiendo y los marcos culturales y los marcos mentales que nos ponen otros, pues yo tengo la suerte de poder hablar con libertad y como me han invitado para hablar con libertad, pues así lo hago. Y voy terminando también para no apabullar y para no comerme todo el tiempo que tengo, ¿no? Hablábamos antes de la posverdad, que es la manera elegante de hablar de la mentira, ¿no? De la mentira en la que estamos inmersos y la banalización de la mentira. Se hablaba antes de Hannah Arendt, que es una de las filósofas más importantes del siglo XX, a quien yo le tengo muchísima admiración y muchísimo cariño, ¿no? Pues ella tiene un libro magistral que es La mentira en política, porque era una mujer también que sabía hacerse entender, ¿no? Entonces, la banalización del mal, que es el concepto que puso de moda ella en el famoso juicio a Eichmann en Jerusalén, al nazi Eichmann, pues se ha convertido también en la banalización de la mentira. O sea, se puede mentir libremente, nuestras instituciones, nuestros poderes públicos pueden mentir libremente, en la prensa se puede mentir libremente, luego nos escandalizamos de que vengan los fake news y de que venga la inteligencia artificial y mienta, pero no hace falta que venga la inteligencia artificial, ya hay personas de carne y hueso que mienten y que no tienen y que no hay consecuencias para sus mentiras, ¿no? Entonces creo que eso es un síntoma de que algo falla en la civilización y hay que cambiarlo. Quiero terminar, por lo menos esta primera intervención, con un mensaje de esperanza, ya que hasta Ignatieff busca consuelo, ¿no? Pues, y todo el mundo, en fin, busca consuelo porque realmente hay muchas cosas que no funcionan, ¿no? Y eso en un país donde mucha gente vivimos bastante bien. Tenemos la suerte de pertenecer, no sé si al 1% de la población mundial, pues que desayuna, come, cena, merienda y tiene la oportunidad de venir a una conferencia en el Ateneo de Santander, ¿no? Yo a impartirlo y ustedes a escucharlo, ¿no? O sea que somos unos privilegiados, ¿no? Dentro del mundo. Pero dentro de este privilegio tenemos nuestro problema, y nuestro problema es de identidad y de crisis de identidad, ¿no? Entonces creo que ese debate, que me perdonarán que haya abierto, ¿no? Es lo que está detrás del peligro de los populismos y de la amenaza de los populismos. Lo que está en peligro es la civilización occidental, ¿no? Hay un libro reciente de Emmanuel Todd, que es un tipo francés que se hizo famoso por profetizar el colapso de la Unión Soviética, en fin, aunque tampoco, pero fue uno de los primeros que dijo, oye, esto va a colapsar, y efectivamente colapsó, ¿no? Pues habla de la derrota de Occidente, ¿no? Entonces, ya por lo menos un tipo, que no es que sea, en fin, no es de la Santa Sede, ¿no? No es un hombre católico ni dogmático, pero habla de que algo está fallando en Occidente, y lo que está fallando es la vergüenza por las propias raíces culturales de nuestra civilización, que todavía puede aportar mucho, porque hay muchísima gente que quiere venir a Europa y no quiere venir a Europa, no, quiere venir a Europa porque se vive mejor, por el nivel de vida, eso es indudable, pero también porque hay un Estado de Derecho, un respeto a los derechos humanos, una visión de la dignidad humana que no se la ha inventado Nietzsche, ¿no? Sino que viene de antiguo, viene de lejos y viene, pues, insisto, de Grecia, Roma y el cristianismo. Muchas gracias. Han visto que don Santiago dice lo que piensa, y lo dice muy bien, lo dice con fundamentos de un profesor muy bien puesto en su cátedra, y que expresa lo que siente, sencillamente. Yo he quedado un poco afectado porque ha puesto fuera de juego a los candidatos a
La selección. Pero no por la edad, ¿eh? Y estos señores tienen 80 años. Yo voy a hacer 89. ¿Dónde me colocas? Pero yo me considero... Tú serías un candidato mucho más lúcido que los dos candidatos no americanos. Sería, o sea, que no es un tema de edad. No sería candidato a nada. Lo que digo, para no sentirme ya fuera de juego, es que me considero un luchador por la vida que tiene que morir con las botas puestas. Como todos. Bueno, pues... Este es el turno de don José Luis Ader. Es un catedrático de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Es especialista en todos estos temas que han salido aquí. Es un hombre con una gran vocación por la enseñanza y tiene una gran obra universitaria. Tendría un gran rato para enumerar la obra que tiene. Pero de su valía lo vamos a ver enseguida. Don José Luis, adelante. De acuerdo, muchas gracias. Bien, en primer lugar, yo también quiero agradecer esta oportunidad que el Ateneo de Santander me ofrece, en principio a través de su presidente, también a través de Pedro Crespo de Lara, por esta opción de volver una vez más a esta bellísima ciudad que yo, dado que ya Santiago ha puesto el listón muy alto, voy a decir que probablemente no sea ya una de las ciudades más bellas del mundo, sino del orbe, vamos. Hay que superarlo todavía, ¿no? Bueno, pues efectivamente, de vez en cuando tengo la oportunidad de venir a esta ciudad maravillosa, a esta región maravillosa, no solamente la ciudad de Santander, y por eso, pues para mí es un motivo de gran satisfacción estar aquí esta tarde con todos ustedes. Bueno, yo voy a continuar en la cuestión del populismo y, dado mi papel de profesor de periodismo, pues se supone que sobre todo tendré que fijarme la cuestión de qué papel juega el periodismo en todo esto, hasta qué punto el periodismo es cómplice o es elemento coaligado en la generación del populismo. Pero antes de hablar del papel del periodismo en esta cuestión, sí que me gustaría añadir algunos detalles a esa definición o ese fenómeno de qué es el populismo. Partiendo, por supuesto, de las cuestiones que ya ha apuntado Santiago, creo que sería interesante añadir algunas más. Una primera que me gustaría añadir es que quizá en la mente de todos nosotros se nos está inculcando constantemente, precisamente por buena parte de los medios de comunicación, digamos, dominantes o hegemónicos, y en buena parte también por los intelectuales que tienden a tener una determinada orientación ideológica también hegemónica, que cuando hablamos de populismo parece que solamente hablamos de gente de derechas y de ultraderecha, cuando en realidad el populismo en buena medida es una estrategia política que puede florecer con cualquier ideología. De hecho, Santiago también comentaba antes que en realidad el populismo es algo muy, muy etéreo, muy, muy deslavazado. Algunos dicen, le llaman ideología delgada, porque realmente no tiene una ideología concreta. Entonces, en ese sentido, simplemente me gustaría recordar algunos nombres de populistas de izquierdas, porque parece que cuando hablamos de populismo, pues claro, hablamos de Trump, hablamos de Milei, hablamos de Marine Le Pen, pero no hablamos, por ejemplo, de grandes populistas de los últimos tiempos como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Alejandro Toledo en Perú, Andrés López Obrador en México, Beppe Grillo en Italia, Alexis Tsipras en Grecia, Cristina Kirchner en Argentina, Pablo Iglesias en España, Yolanda Díaz en España, Alessandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos, y incluso pues, nos llevaría a lo mejor a otro tipo de detalle en el que de momento no quisiera entrar, pero que se podría entrar, que hasta qué punto Pedro Sánchez también es un populista contemporáneo. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Con lo cual, esta primera cuestión creo que es importante tenerla en cuenta. Hay populistas de izquierdas y hay populistas de derechas. Luego, entonces, ¿en qué consiste el populismo? Pues el populismo, yo diría que a su vez tenemos también una tendencia a identificar populismo únicamente con el aspecto externo de su comunicación, de su estrategia comunicativa.
Cuando hablamos de populismo, pensamos inmediatamente en líderes estridentes, líderes que insultan, líderes agresivos, líderes que hablan de una manera muy emocionada y que efectivamente generan pasiones y que tienden a producir polarización. Y eso efectivamente es el modo del populismo. Pero el populismo tiene otras características más profundas con las que efectivamente se trabaja a partir de esos elementos del discurso político, pero que tienen mucho más que ver con las cuestiones de la ruptura de las instituciones, es decir, la supresión de las instituciones para que el líder sustituya a las instituciones. Lo importante es el líder, no importan las instituciones. En segundo lugar, otra cuestión muy importante es el abandono de la intelectualidad. Una persona que sea intelectual es sospechosa ante el pueblo, porque el pueblo no es intelectual. Y por tanto, una persona que muestre un cierto nivel intelectual es considerado un sospechoso. De hecho, esto incluso ya lo advirtió Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, cuando él decía: la democracia en América, que fue el primer experimento de una democracia contemporánea, dijo, va normalmente a rechazar a aquellas personas que parezcan por encima de los demás. Va a buscar siempre líderes que se parezcan a la clase general, a la gente general. Y entonces, efectivamente, en Estados Unidos, de hecho, siempre se ha vivido un cierto antiintelectualismo. Pero en el populismo, ese antiintelectualismo es todavía más fuerte, es todavía más exagerado. Por tanto, esas dos características, antiintelectualidad y antielitismo, son dos elementos fundamentales, no simplemente que sean líderes estridentes, que sean agresivos, etc. Y hay una tercera, que también es muy importante, que son líderes antisistema, es decir, que quieren romper el sistema, que consideran que el sistema, dicho también de una manera muy abstracta, hay que romper. Y romper el sistema significa, pues efectivamente, ¿por qué vamos a mantener el equilibrio de las instituciones? ¿Por qué vamos a mantener la separación de poderes, ¿no? En función de una determinada persona, esa persona está por encima de la separación de poderes. Y por tanto, lo que va a pretender es que, sobre todo, el poder judicial, que siempre es el más complicado de controlar, pues efectivamente se someta a los dictámenes de ese líder. Entonces, desde ese punto de vista, ya no son iguales todos los aparentes populistas. Yo diría que, por ejemplo, ahora mismo, que tendemos a decir Donald Trump es un populista, Javier Milei es un populista, yo diría que no son del mismo tipo, porque efectivamente Javier Milei respeta mucho más el sistema que Donald Trump. Donald Trump es claramente antiintelectual, antisistema, porque en el fondo quiere cambiar el sistema, y es sobre todo también antiinstitucionalizante. Y en cambio Javier Milei, que bueno, evidentemente es muy radical en sus ideas económicas, es muy agresivo en su forma de presentarse, no es en ese sentido una persona que quiera romper el sistema. Luego, esos matices yo creo que también son importantes para no caer en algo que por otro lado es muy típico del periodismo, que es simplemente colocar etiquetas sin ningún tipo de análisis y a partir de ahí todo vale para descalificar a otros. Pero bueno, voy a pasar ya, o me voy a ocupar ya, de las cuestiones de qué papel juega en todo esto el periodismo. Hay un interesante y preclaro periodista y profesor de periodismo de la Universidad de Málaga, que se llama Teodoro León Gros, que ha publicado recientemente un libro que se titula La muerte del periodismo, y en el cual él dice: el populismo informativo es ahora típico para los tiempos del populismo político. Dicho de otra manera, el populismo informativo va de la mano del populismo político. Y entonces podemos ver que en el periodismo, y ya desde hace bastante tiempo, han ido creciendo ciertos elementos que facilitan el populismo. El populismo en cuanto a la información, que son fundamentalmente el centrar el análisis de la actualidad en las personas, pero no en las instituciones, y no en los procesos o en los problemas. Se habla constantemente, el líder X hace esto, el otro líder le contesta de la otra manera, y entonces el periodismo ha tendido casi siempre a incrementar la personalización de la política. La personalización de la política es un primer paso para llegar al populismo. Evidentemente, no todos los líderes importantes se han convertido en populistas, pero sí es una primera forma de empezar a presentar al líder de una formación
como el sujeto salvador, el sujeto que todo lo resoluciona, el sujeto sin el cual esa organización política no tiene ningún sentido. Y entonces, efectivamente, vamos asistiendo en muchas democracias europeas a la reducción de la importancia de las organizaciones políticas en sustitución de un líder salvador, de un líder carismático. Este era un problema típico, por ejemplo, de las repúblicas latinoamericanas, donde precisamente por su debilidad en la construcción de sus organizaciones políticas, pues era muy típico que los partidos políticos se organizaban en torno a alguien. Y ese alguien pues podía ser desde un actor de cine, un presentador de televisión, y realmente, de hecho, las organizaciones políticas se rifaban a la misma persona porque tener en su cabeza a alguien que llamara la atención era una forma de poder ganar elecciones. Eso Europa y también el norte de América durante bastante tiempo lo ha conseguido mantener distante, pero nuestras organizaciones políticas cada vez están perdiendo su importancia y cada vez las organizaciones políticas someten a menos controles a sus líderes y al revés, sus líderes someten a más controles al resto de sus organizaciones. Por tanto, ahí podemos ver una primera contribución del periodismo hacia el populismo, la exacerbación de la cuestión de la personalización de los sujetos políticos. Pero otra importantísima contribución de los periodistas o del periodismo es lo que se ha dado en llamar el infoentretenimiento. ¿En qué consiste el infoentretenimiento? Pues el infoentretenimiento es que ya no nos interesa informarnos de la actualidad, sin más, sino que lo que queremos es que se nos informe de una manera entretenida, que nos interesa que nos cuenten cosas amenas, divertidas, y bueno, y dentro de eso, pues si se habla de política o se habla de los problemas del momento, está bien, pero ya no nos vale un periódico, por ejemplo, que se limite a poner una noticia tras de otra, si no va obviamente en color, si no va con unas fotos llamativas, si no va con unos titulares muy, muy llamativos, si no va con unas declaraciones muy estridentes, y entonces eso efectivamente colabora a que los políticos, cuanto más estridentes sean, más espacio van a tener en los medios de comunicación. Pero el infoentretenimiento está llegando a unos niveles en el que le prestamos mucha más atención a un programa como El Hormiguero o a un programa como La Resistencia que a un boletín de noticias. Y por eso los propios políticos se dan cuenta que la clave para influir hoy en día no está en controlar el diario El País o el diario ABC o El Mundo o Televisión Española, o mejor dicho, los boletines de Televisión Española, los boletines informativos o los boletines informativos de Antena 3. Lo que interesa es controlar El Hormiguero o controlar La Resistencia. Por esa razón, precisamente, como probablemente todos ustedes saben, el presidente Pedro Sánchez se ha embarcado en una operación de contratar por el dinero que fuera a el señor llamado Broncano, presentador de ese programa de La Resistencia, que lo hacía en una televisión privada, para que se convierta en el buque estrella del infoentretenimiento de Televisión Española para contrarrestar el otro buque estrella de Antena 3, que es El Hormiguero, con el señor Pablo Motos. Entonces, claro, nos podríamos preguntar, ¿pero realmente el señor Broncano o el señor Pablo Motos son unos grandes analistas de la actualidad? En absoluto. Ellos son entretenedores. Ellos son entretenedores que pueden, efectivamente, en un momento determinado, pues invitar a un político, pero con ese político pues van a hacer unas gracias, le van a preguntar cuáles son sus hobbies, cuál es su afición, si cocinan bien o mal, qué última película es la que han visto, cosas de este tipo. Y eso es lo que muchas personas van a tomar como referencia y a partir de esa forma de acceder al contacto con los políticos, los ciudadanos vamos a sacar nuestras simpatías y antipatías. Y con eso voy a descender en el punto al final que me parece más crucial, y es ¿por qué el público, a su vez, es tan aficionado al infoentretenimiento y la personalización de la política y, en cambio, cada vez estamos más alejados de informarnos con detalle, con rigor, de los programas políticos, de las decisiones de la administración, la legislación, etcétera? Y todo eso nos sucede porque efectivamente vivimos en una época que ya mis precedentes en el uso de la palabra lo han mencionado, es la época de la posmodernidad.
que es una palabra que, bueno, que hemos mencionado, pero que quizá no hemos bajado a intentar aclarar qué significa exactamente eso. Pues bien, la posmodernidad básicamente lo que consiste es en la entronización de las emociones y los sentimientos como criterio de actuación en la vida cotidiana y en la vida intelectual. Podríamos decir, bueno, todos somos seres humanos que tenemos razones, argumentos y emociones. Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, todos tenemos derecho a tener en cuenta qué sentimientos tenemos. Pero hemos entrado en una nueva época donde, como dicen algunos, se está produciendo no una revolución del pensamiento, sino una revolución de la sentimentalidad. Y esta revolución de la sentimentalidad en la que estamos consiste en que cada vez le damos menos importancia a los argumentos y, en cambio, tendemos a guiarnos por nuestros sentimientos. Y, además, nuestros sentimientos subjetivos, particulares. Es decir, que otro de los elementos de la posmodernidad consiste en decir ya no hay verdades, efectivamente, no tiene sentido hablar de verdades, tenemos simplemente derecho a guiarnos por qué sentimos nosotros ante cualquier cosa. Y pongo un ejemplo. Cualquiera de nosotros, con independencia de cuál sea nuestro nivel educativo, cuáles sean nuestros gustos artísticos, nuestra sensibilidad estética, etc., nos podemos colocar enfrente de un cuadro de Pablo Picasso. Y enfrente de un cuadro de Pablo Picasso, hace 40 años, por ejemplo, pues podría haber personas que vieran el cuadro y dijeran: a mí me parece maravilloso, me parece algo excelente porque detecto estos elementos, esta innovación, esta creatividad, etc. Y podía haber otras personas que dijeran en su fuero interno: pues yo no entiendo nada de qué significa esto de Pablo Picasso, a mí personalmente no me dice nada, pero lo que existía era una especie de rubor social, una especie de respeto social de decir: bueno, tal vez yo no tengo una formación como para juzgar si un cuadro de Pablo Picasso tiene valor o no lo tiene, pero sencillamente yo no lo entiendo. Pero por lo menos yo no me atrevo a decir en público que a mí el cuadro de Pablo Picasso me parezca un pintarrajo de un crío, ¿no? Sin embargo, hemos pasado a una nueva forma, a un nuevo estilo cultural en el que cada uno tiene derecho a decir que si Pablo Picasso le parece una mamarrachada, lo va a decir, y no solamente lo va a decir, sino que va a reivindicar que tiene tanto derecho a que se respete su criterio sobre que el cuadro de Pablo Picasso es una mamarrachada, como el mayor catedrático de arte que pudiera decir lo contrario. Con lo cual, efectivamente, se elimina, por supuesto, la verdad artística, pero también se elimina la verdad moral, se elimina la verdad de los hechos, porque entramos en tal exacerbación de la emotividad y de la subjetividad que, como llegó a publicar la revista inglesa The Economist hace 4 o 5 años, el asunto actual es que si yo te odio, tus datos son falsos. Es decir, yo no tengo por qué atender a ningún dato ni a ninguna discusión sobre si un dato es correcto o no es correcto. Es simplemente si yo lo siento, me siento a favor o si yo me siento en contra. Con lo cual, eso nos lleva a que efectivamente no exista la posibilidad de debate. Si alguien dice algo que a otra persona no le gusta, la otra persona simplemente o se marcha, y hemos visto un ejemplo en esta misma sala hace un rato, o simplemente reivindica su derecho, que esa es la otra opción, a protestar porque alguien haya dicho delante de él algo que a él le molesta. Con lo cual, la molestia del debate desaparece, y desaparece uno de los elementos fundamentales de las bases de la democracia, que es la capacidad de discutir libremente aportando argumentos de un lado o de otro. Ya no discutimos, ya simplemente nos oponemos. Y en esa oposición han ido surgiendo, y esa es la parte más, digamos, agresiva de la nueva posmodernidad, que es la parte de la cancelación de todos aquellos que me molesten. Y esto se está viviendo, sobre todo en España, está llegando poco a poco, pero desde luego donde está totalmente extendido es en los países de América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, ¿no? Donde efectivamente en las universidades se está no ya discutiendo
si lo que dice un profesor en un aula les convence o no les convence, sino simplemente se dice, por favor, no sea usted agresivo emocionalmente contra mí. O sea, no me moleste usted diciendo cosas que yo no estoy dispuesta a escuchar. Y entonces incluso se ha llegado a algo que nos puede parecer verdaderamente delirante, pero que esto existe en universidades americanas actuales, que son algo así como las salas de recuperación psicológica de los alumnos que hayan podido sentirse incómodos porque un profesor en un aula haya, por ejemplo, incluso hablado de la esclavitud de los afroamericanos hace 200 años. Fíjense que ni siquiera es porque ese profesor haya dicho que está a favor de la esclavitud, sino simplemente porque ese profesor haya descrito cómo era la esclavitud. Entonces se dice, no, es que eso me agrede de tal manera que es que eso no lo puedo soportar. Y por lo tanto, las universidades y los rectores de las universidades se tienen que estar dedicando a cuidar a sus alumnos, a proteger a sus alumnos de esas que ellos llaman también microagresiones. Y llega incluso un punto que es lo que llaman el rechazo de la apropiación cultural, que se dice, usted no puede ni siquiera, si no pertenece a una determinada comunidad, asumir elementos de esa comunidad. Por ejemplo, y son casos reales que voy a mencionar. Por ejemplo, hay un libro interesantísimo que aprovecho para divulgar aquí, que es el de el profesor Darío Villanueva, que ha sido durante años presidente de la Real Academia de la Lengua de España. Darío Villanueva tiene un par de libros, uno se llama Morderse la Lengua y otro más reciente que se llama El atropello de la razón, donde menciona algunos casos reales como los que voy a mencionar. El actual presidente de Canadá, Justin Trudeau, en la campaña electoral del año 2019, se encontró con que se divulgó una fotografía suya cuando tenía 20 y tantos años, disfrazado de Aladino en una fiesta universitaria. Bueno, pues se le hizo tal campaña de repudio por haber hecho una apropiación cultural de una comunidad que había sido colonizada, que el candidato tuvo que pedir perdón públicamente por haberse disfrazado de Aladino años antes. Otro caso en la Universidad de Ottawa. En la Universidad de Ottawa, hace unos años, se preparó, se puso en marcha un seminario de yoga. Bueno, pues un conjunto de estudiantes organizaron una gran protesta para decir que utilizar el yoga por personas blancas, heterosexuales y occidentales era una apropiación inaceptable de una práctica cultural de una sociedad colonizada y sometida por los hombres blancos de tiempo atrás. Y tuvieron que suspender el curso de yoga, porque era una apropiación cultural inaceptable. Claro, en esa línea, el propio Darío Villanueva ironiza y dice, al paso que vamos, dentro de poco nos van a prohibir el poder utilizar la numeración arábiga, porque evidentemente también es una apropiación cultural que hemos hecho desde otro ámbito. Es decir, todo esto de la posmodernidad es una cosa realmente muy seria. Es una cosa muy seria que está destruyendo buena parte de los cimientos de la democracia. Y esa destrucción está siendo efectivamente muy aprovechada por muchos populistas, de un sentido y de otro, que cada vez están más en simplemente la búsqueda de la identificación con pequeños grupos, con el rechazo absoluto de los demás. De ahí que, de esa manera, surge esa polarización, esa confrontación, que incluso, y con eso voy a terminar, porque no quisiera tampoco abusar y que haya quizá posibilidad de turnos de preguntas, un profesor de ciencia política español, muy interesante, que ahora mismo tendría que buscar el nombre, no recuerdo exactamente, pero lo encontraré, lo tengo por aquí, en alguna parte, espero, y si no, pues lo diría más tarde, pero bueno, este profesor de ciencia política español habla de la polarización afectiva como mucho más fuerte que la polarización ideológica. Y él, precisamente haciendo estudios con estadística de resultados de encuestas, no solamente de España, sino de más países, llega a demostrar que, por ejemplo, a muchas personas, si se les dice, ¿está usted de acuerdo con tal idea o tal otra? Pues las diferencias de posición ideológica que tenemos los ciudadanos muchas veces son mucho menores
que si decimos, ¿está usted de acuerdo con las ideas de tal persona o de tal otra? Es decir, la polarización es mucho más dirigida a rechazo a los que no me gustan, en cambio no es tanto rechazo a las ideas concretas. O sea, que vivimos mucho más el rechazo de los otros, de los que no identificamos como cercanos a nosotros mismos. Bueno, de momento, disculpar, no sé si me he alargado demasiado, y cedo el turno a los demás. Ponentes, además de su mucho saber, tienen el don de la claridad. Bien, pues este es el turno de ustedes, señoras y señores. Quien quiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Por favor. Muchísimas gracias a los cuatro por la claridad y la clarividencia. Desde luego, sus cabezas son para enmarcar. Les iba a decir que hasta qué punto creen que el juego que tiene la educación en todo esto. Porque yo creo, desde mi modesto entender, que hay dos elementos que están jugando un papel primordial, sistemáticamente encajados para concluir en lo que ustedes han dicho, que sería la eliminación en las leyes educativas de la filosofía y de la historia. El pensar, el saber pensar, el saberte preguntar, el saber razonar y el saber argumentar. Y el saber los hechos, la evolución de los hechos, lo que ocurrió y la verdad, que bien, la investigación histórica todos sabemos que va evolucionando, pero hay hechos que son irrefutables. Como ustedes planteaban, el hecho de elementos culturales que están desapareciendo, banalizando, despreciando, generalizando, pues es evidente, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿qué papel le dan ustedes a la sistemática eliminación de toda línea de pensamiento y crítica individual y personal? Pues yo estoy totalmente de acuerdo que tiene un papel clave. O sea, las humanidades y los estudios humanísticos pues son fundamentales para vacunarnos contra la mentira, contra la manipulación histórica y contra todo esto. Yo creo que el arrinconamiento de las humanidades durante años en los planes educativos, pues no sé si ha sido fortuito o ha sido a propósito, pero desde luego deja a las nuevas generaciones muy indefensas y muy al albur de la manipulación emocional y de los engaños y de la falsificación histórica, etcétera. O sea que yo creo que un punto claro para combatir todo esto es humanidades para todo el mundo. O sea, extender las humanidades no solamente a los pocos privilegiados que tienen la suerte de atreverse a elegirlas, que son cuatro gatos, sino decir, oye, son asignaturas fundamentales y transversales para todo el mundo. Eso creo que sería un camino para hacer a la gente pues más culta, más crítica y menos manipulable, ¿no? Sí, me gustaría añadir algún detalle. Le voy a recomendar de nuevo un capítulo concreto de ese libro de Darío Villanueva que he citado, El atropello a la razón, que lo dedica precisamente al tema de la educación. En ese capítulo él menciona que el problema, obviamente una parte del problema es que eso, que las humanidades están siendo arrinconadas, que se intensifique una educación utilitarista que simplemente pretende formar a los chicos en una serie de habilidades prácticas muy concretas, que se pierda un poco el esfuerzo por razonar en general, etcétera. Pero él va más lejos y dice, no es solamente un problema de haber eliminado las humanidades, es un problema de haber ido introduciendo paulatinamente desde los años 50 en todo el mundo occidental una nueva ideología de la educación, que es lo que se llama la educación comprensiva, frente a la educación en los datos y en los conocimientos. ¿En qué consiste la educación comprensiva? Pues la educación comprensiva consiste en decir que no es importante que un estudiante, que un chaval, aprenda conocimientos concretos de nada,
sino que lo que es importante es que el profesor acompañe a ese alumno en el proceso de formación que el alumno quiera seguir. Y que entonces lo importante es que de aquello que un conjunto de contenidos de un programa se oferte, pues el alumno tome aquello que a él le parezca bien. Por lo tanto, a partir de ahí volvemos a negar la importancia de los conocimientos concretos, ¿eh? Y volvemos a pensar que lo importante es que el alumno se sienta bien, se sienta cómodo, y que eso es lo principal, hasta el punto de que, por ejemplo, se eliminen las notas numéricas, porque se dice, de nuevo, la nota numérica es una agresión, porque claro, pobrecito el chico o la chica que se encuentra con que le han puesto una nota inferior a sus compañeros, cuando él a lo mejor o ella a lo mejor está haciendo un gran esfuerzo. Pues él, precisamente en ese capítulo, él menciona cómo los iniciadores, los pioneros de esta educación comprensiva fueron los suecos. En Suecia se empezó esto en los años 50, y Suecia y Estados Unidos y algunos otros países que fueron los que iniciaron están bajando cada vez más en los resultados de los llamados del índice PISA. Y precisamente los países del mundo que tienen resultados más altos en este momento son Singapur, Corea del Sur y Japón, que para nada practican ese sistema o esos sistemas de la educación comprensiva. ¿Más preguntas? Ustedes han hablado de que hay populismos en la derecha y en la izquierda y en el centro-centro. ¿Por qué no hay en España un partido de centro-centro que pudiera ayudar a la derecha y a la izquierda en lugar de ir tirar por los nacionalismos? ¿No creen ustedes que algunos catedráticos incluso han hablado del centro-centro? ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones de que en España no pueda haber un partido de ese tipo? Lo hubo, pero desapareció. Bueno, a su pregunta le respondería dos cosas. Uno, si hablamos de populismos, el que haya populismo sobre todo hacia la izquierda y hacia la derecha no elimina que haya también populismos en cualquier partido político, en cualquier líder político actual. De hecho, quizá nos faltaba por añadir que como precisamente esas tendencias a la sentimentalización de la política y la emocionalización son tan generales, en cierto modo hoy un político que se negara a incorporar algo de cierta sentimentalización y emocionalización casi no tendría nada que hacer. Pero la segunda parte de su pregunta se refiere a por qué no hay partidos o por qué no tienen éxito los partidos de centro. Pues precisamente en este momento es difícil que los partidos de centro tengan éxito, tengan posibilidad de existir, precisamente porque esa excesiva emocionalización nos lleva al rechazo del diálogo con otros. Nos lleva a que los que están en un extremo dicen no es no y no queremos saber nada de la otra parte. Y solamente se quiere negociar con los cercanos, pero no se quiere negociar con los que piensan de otra manera. Por eso, hoy en día, en el mercado de los partidos políticos, un partido político que dijera, bueno, estamos dispuestos a pactar ciertas cosas con los que están hacia la izquierda y otras con respecto a los que están hacia la derecha, eso se ve como algo inaceptable hoy en día, porque efectivamente rompe esa, lo que ha dicho, lo que llama algún profesor de ciencia política actual, las nuevas religiones políticas. Parece que estamos cada uno en una religión política y el partidario de una religión no acepta a los que están en otra religión. Lo ve como un hereje o lo ve como alguien muy distante. Y esa es quizá uno de los problemas importantes de hoy en día. Bueno. Yo solo añadir, o sea, que efectivamente estaría muy bien tener un partido de centro. No triunfan por esta situación de exacerbación de las emociones. O sea, un partido de centro sería una cosa un poco razonable, decir, oye, vamos a llevarnos todos bien, vamos a ponernos de acuerdo, todos hemos cometido errores, todos tenemos cosas buenas, vamos a sacar lo mejor de cada uno. O sea, eso es una actitud bastante racional que desgraciadamente no estamos en esas, ¿no? Pero desde luego todo lo que sea fomentar el diálogo, como hace José Luis en su asociación, y también el saber hablar con personas que no piensan como uno, en fin, cada uno con las emociones y con el temperamento que tenga, que también los españoles en general somos bastante temperamentales y tendemos a la polarización, no sé si más que otros pueblos, pero desde luego somos de sangre caliente,
pero todo lo que sea intentar comprender a los demás, pues evidentemente va en la línea correcta, ¿no? Pero está ahora mismo organizado el sistema de manera que es difícil y los políticos se empeñan en formar bandos, ¿no? Entonces imponen relatos en los cuales hay unos buenos y unos malos. Siempre son ellos los buenos y los otros los malos, ¿no? Los otros tienen el relato contrario y con esa manera de funcionar, pues ahí estamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, celebrando el magisterio de la mesa que tenemos hoy aquí, me gustaría saber su opinión acerca de si debieran existir líneas rojas en las áreas de la comunicación y de la información y, en caso afirmativo, quién debiera regularlas y cómo. Muchas gracias. Vamos a ver, como usted formula una pregunta en relación con la información, con los medios de comunicación, yo me voy a referir, siguiendo un poco la pauta del inicio de mi intervención sobre el artículo 20 de la Constitución, que la verdad en la información es un reto para los periodistas y para los ciudadanos. El periodista tiene que buscar la verdad para dar esa información verdadera. Y hoy topa, esto lo sabe bien Pedro Crespo de Lara, y con el tema de las empresas periodísticas. Se podría formular la pregunta, ¿hay verdadera libertad en los periodistas según la empresa a la que sirven o de la que cobran? Ese sería, porque lógicamente es un reto ético para el periodista el saber informar con objetividad. Pero luego también los ciudadanos tenemos nuestro reto, y es que si queremos información veraz, tenemos que evitar los sesgos de confirmación, porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues si a mí me gusta El País, yo todos los días leo El País. Si a mí me gusta el ABC, yo todos los días leo el ABC. Nos vamos autoclasificando nosotros y autorreduciendo. Entonces, tenemos que fomentar, y esto lo vinculo un poco con la primera pregunta, en la educación, que yo desde luego no soy experto, lo que sí que habría que fomentar es el sentido crítico en nuestros jóvenes. No solo darles contenidos, que unos podrán estar de acuerdo en unos o en otros, sino el sentido crítico, la responsabilidad de que yo tengo que buscar la verdad en la información porque lo necesito. Y creo que cuando voy al médico o voy al analista necesito que me den la verdad de cómo están mis constantes vitales o cómo están mis análisis, porque si no me van a dar un diagnóstico erróneo, tener la responsabilidad de buscar la verdad. Y esto hay que educarlo desde jóvenes. Y desde luego el reto del periodismo, tú lo sabes bien, Pedro, está el mejor dispuesto que yo para comentarlo. Añadir una cosa nada más. Como línea roja que se le impone al periodista. Dice, la búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues lo que sí está claro es que lo que hay que exigirle al periodista es rectitud de intención. Pues, ¿alguna cosa más? Porque hemos llegado ya al tope de las 9. ¿Quieren? ¿Nada más? Pues, perdón. Perdón. Señor presidente, yo estoy muy satisfecho de, en alguna manera, ser responsable de la presencia de estos ilustres conferenciantes. Y yo me siento muy satisfecho porque me han aclarado muchas ideas. Supongo que se las habrán aclarado también a ustedes. Y quiero terminar con la alusión al libro de Darío Villanueva, Atropello a la razón. Es la cima de una trilogía que empieza por morderse la lengua, el poder de la palabra y el atropello a la razón. Pues ha puesto de manifiesto el profesor Villanueva los ataques que estamos padeciendo y que afectan al cimiento de la civilización occidental. Y, como nuestros ilustres ponentes, el profesor Villanueva no está dispuesto a bajarse del tren en marcha, sino que apuesta por un renacimiento de Europa, atendiendo y clamando por el heroísmo de la razón. Y con esto levantamos la sesión.